El 2018 arrancalo sobre ruedas. Camiones Jobo, de 4.000 y 6.000 kilogramos de carga. Motorizado por Cummins y 3 años de garantía. 30% contado, el resto 48 cuotas sin intereses a través de Jotia Bank. Llama ya al 2-320-0606 y reserva el tuyo. En el Estadio Centenario y con su gente, con más de 30.000 personas en las tribunas, Nacional se consagró campeón en la Copa Libertadores Sub-20. Es el primer equipo que obtiene este logro y el cuarto en América. Durante un año y medio prácticamente, que hoy pudimos coronar. Así que las felicitaciones al grupo por poder interpretar lo que pretendíamos y poder llevarlo a la práctica, que no fue fácil, producto de lo que fue el nivel de la competencia. Tuviste un equipo goleador, un equipo que terminó invicto, un equipo que recibió solo un gol, que se consagró en el Estadio Centenario, con la gente de Nacional, salió redondo. Esas son todas puntos en favor de los chiquilines, de lo que es recoger una experiencia de un torneo internacional con los campeones, algo del campeonato de América, jugar con el público que se jugó, que no están habituados, los fines de semana van 200, 300 personas, y bueno, y la intensidad de jugar en el Estadio Centenario, el haber mantenido la valla invicta a prácticamente la finalización del torneo y la contundencia que se tuvo hace de que no solamente yo, la institución esté feliz por lo que son estos chiquilines y que es el futuro inmediato de la institución. Un equipo que demostró buen juego, buen trato de balón, pero también ser un bloque sólido en defensa donde todos los hombres marcaban detrás de la línea de la pelota. Así es, un trabajo redondo de los chiquilines, sí, porque destacamos de que veníamos con el arco invicto, bueno, hoy nos convirtieron, pero el trabajo en ambos momentos, cuando teníamos la pelota, trabajaba los laterales, los desdobles, la llegada de los zagueros, que hasta Matías logró un cabezazo para convertir, pero cuando perdíamos la pelota, los primeros en defender eran los delanteros. Entonces tuvimos un complemento, creo, muy, muy interesante y un trato de pelota para lo que es el estilo del fútbol uruguayo, muy positivo, basándonos en la velocidad, en la técnica, en la salida al contragolpe, y nos llevó a que diéramos esta vuelta olímpica que era un anhelo personal y de la institución. Bueno, Rudy, es un logro tremendo para ustedes, es el final de un camino que marca algo importantísimo y sin duda es un mojón que va a quedar para cada uno de los integrantes del plantel. Exacto, entraron en la historia, primer grupo de chiquilines sub-20 que logra este título campeón de América, y ojalá que sirva para que esto continúe, es decir, que sea el primer paso. Sí, la verdad que muy contento por lo que se logró a base de grupo, como te lo recalcaba hace un rato, y la verdad que feliz. ¿Qué tiene este River, este grupo que pudo sacar adelante con 5 bajas y quedarse con el tercer puesto? Yo resalto la humildad, el sacrificio y la ayuda de los compañeros en cubrir otras posiciones que no eran las de ellos. A vos como capitán, ¿qué te dejaron los incidentes que lamentablemente ocurrieron? Seguro que arrepentimiento, bronca también, muchas sensaciones. Sí, son cosas del partido que al estar caliente se dan, pero bueno, a borrar esa imagen y seguir adelante. Y sacaron adelante este partido además con 5 bajas, o sea que tuvieron que rotar en varios puestos. ¿Vos, por ejemplo, cambiaste de posición? Sí, yo soy lateral y tuve que jugar de zaguero, pero bueno, no me molestó, era para ayudar al equipo y salió todo bien, por suerte. Algo que demuestra también cómo está el grupo, ¿no? O sea, el hecho de que también haya muchachos que a veces no arrancan jugando, hoy tenían que hacerlo, tercer y cuarto puesto contra San Pablo, un equipo brasileño, lo sacaron adelante y aparte el empate para ir a los penales vino en el minuto 89. Sí, es verdad que lo aguantamos hasta el final. Lástima esa pelota que entró en el minuto 40, 40 y algo,
pero como decía, por suerte lo pudimos sacar adelante y contento. Y ahora el objetivo, el plantel de primera. Ah, sí, obvio. Eso es el gran objetivo de cada jugador. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El trabajo se hizo y se hizo bien. Sí, se hizo bien, la verdad que sí.